No se escucha. No se escucha la grabación. ¿Qué pasa? Lo intentamos otra vez. ¿Saben por qué no se escuchaba? Le sobrió el volumen. que se les quite ahí va otra vez. Uf. Bueno, antes que nada, <coughs> buenas tardes, noches. Quiero agradecerles su paciencia. Hoy sucedieron todas las cosas que podían suceder para que comenzáramos tarde. Eh, no era nuestra intención, pero se imaginarán que después de dos años de no tener una conferencia presencial, pues andamos un poco fuera de forma, ¿no? Eh, de hecho hubo algunos accidentes también al principio de la presentación porque si ustedes veían en la pantalla lo mismo que yo veía en esa pantalla, pues lo único que veían era mi horrenda figura y no las primeras imágenes. Así es que Gochis, por favor, puedes poner desde el principio solamente para repasar. <coughs> eh, supongo que se dieron cuenta de el hilo conducto. Gochis, pero para eso hay algo que dice inicio. Gochis, si sí sabes, ¿no? Ok. Gracias, Gochis. Eh, ¿En qué estaba? Ah, sí, 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 que supongo que se dieron cuenta del de hilo conductor de todas las imágenes. ¿No? Es que no veo nada, ¿saben? O sea, solamente veo una luz que me deslumbra y alcanzo a intuir que hay alguien allá de aquel lado. Eh, ¿Listo, Gochis? Mira, primera. Yo me sigo viendo a mí mismo. ¿Ustedes me ven? Ahí está. Pero eso dice introducción. Ahí. ¿Te estás burlando de Gochis? Gochis. Eso dice introducción. La que sigue. Ahí está. En este cuadro de José de, R de Rivera <coughs> vemos el famoso sueño de Jacob. Jacob, después de haber robado la, de haber usurpado la primogenitura de su hermano Esaú ante su padre Isaac, recuerdan sale huyendo al desierto y se queda dormido. tiene un sueño y en ese sueño ve una inmensa escalera, uno de cuyos extremos toca el cielo y el otro toca la tierra. Y contempla cómo por esa escalera ascienden y descienden ángeles. Y escucha la voz de Dios que le dice que esa tierra donde él se encuentra será para él y para sus descendientes. Es el sueño de Jacob. ¿Qué tal si vemos la siguiente, Gochis? Esa no la habían visto, ¿verdad? ¡Ah, qué maravilla! Eh, Van Gogh, ¿no? Recordarán que cuando estaba internado en el sanatorio psiquiátrico de Saint-Rémy, Van Gogh, de, cuando retomó, la pintura después de que se le prohibió pintar decidió para poco a poco entrar otra vez en forma hacer copias por decirlo de alguna manera o versiones de cuadros de pintores famosos, pero a partir de su propio lenguaje. En este caso es una versión de un cuadro de Jean-François Millet y que están haciendo los campesinos dormir. Siguiente. Este cuadro simbolista de Pierre Pouvy de Chavannes nos muestra también esa idea del sueño. Vemos a un durmiente al que se le manifiestan esas presencias nocturnales. Y si lo contrastamos con. Gochis, acuérdate que cuando hago así es next. Gracias. Con este cuadro de Heinrich Füßli. Eh, qué cosa, ¿verdad? La pesadilla es una de las versiones que hizo de este tema y vemos ese horrendo eh, súcubo sobre el vientre de esta mujer que está soñando detrás de la cortina aparece un caballo con los ojos como de huevo cocido también horrendo siguiente por favor el famoso grabado de Goya no de los caprichos que nos dice que el sueño de la razón produce monstruos, pero es muy interesante, es decir, cuando la razón se adormece o tal vez podremos decir cuando la razón baja la guardia, ¿no? Durante el sueño, entonces afloran todos esos contenidos desde lo profundo de nuestra estructura psíquica y que forman parte de nosotros mismos, pero por lo general en el estado consciente los reprimimos y ahí se manifiestan. Y lo más interesante es que, como decía, nos traen noticias acerca de nosotros mismos, de esos aspectos que no queremos. Enfrentar de nuestro ser. Siguiente. Ahí está. Díganos, por favor, por una licuadora prehispánica, ¿quién es el personaje que está durmiendo ahí? Oh, escucho por ahí con un poco más de. Es de Busy, ¿verdad? Es Claude Busy. Ya hacia el final de sus días. Ya era víctima de un del cáncer de colon devastador que lo iba a llevar a la, a la muerte. Pero resulta muy interesante ver a Debius y ahorita voy a hablar de por qué lo puse ahí. Siguiente, por favor. Este cuadro de Gaetano Previati, un precursor de los pintores futuristas, un precursor de eh, Boccioni, Rusolo, Carrà, Balla. ¿no? Eh, y en este caso nos muestra también la temática es el sueño. El siguiente es un cuadro muy perturbador de, de Pablo Picasso. Nos muestra a una de sus amantes también abandonada al sueño. Pero lo curioso es que, perdón, primero lo voy a decir con el término científico para no herir sensibilidades. Digamos que se está abandonando al onanismo, ¿no? ¿Todo bien? Pero supongo que saben que... La palabra normal, natural, convencional para referirse al onanismo es la masturbación. ¿no? Es decir, digamos, se está abandonando a ese sueño erótico. Muy interesante el cuadro. Después tenemos este cuadro de Salvador Dalí. Vemos a una durmiente en la que el vuelo de una mosca sobre una granada detona la aparición de todas esas imágenes. Sabemos que, que Salvador Dalí es considerado un pintor surrealista, pero en sentido estricto no es un pintor surrealista. Es decir, si atendemos a la definición que André Breton nos da de, del surrealismo, y si además recordamos el pleito terrible que hubo entre Breton y Dalí, cómo Dalí terminó siendo expulsado del grupo surrealista, ¿no? Eh, bueno, bueno, es, es otra cosa, pero si atendemos a la definición que nos da André Breton, nos habla de un automatismo psíquico, es decir, el surrealismo. El arte surrealista es el resultado de un automatismo psíquico en el que lo que se busca es la menor intervención posible de la razón, saltar el filtro de la razón. Entonces, en sentido estricto, estas pinturas de Dalí no son surrealistas, sino son de tema onírico, ¿no? Es decir, en sentido estricto, el arte surrealista, sea a través, digamos, de los famosos cadáveres exquisitos o del uso de técnicas como el azar, por ejemplo, lo que busca es precisamente no la racionalización de los contenidos del cuadro. Y ahí vemos un cuadro maravillosamente pensado, digámoslo así, maravillosamente intelectualizado. Más bien, el tema tiene que ver con los sueños, al igual que este otro. Ven cómo andamos eh, fríos. Yo estoy pique y pique aquí pensando que soy yo el que cambia las imágenes y, y nada más estoy haciendo estupideces. Ok, <coughs> ahí está. Este otro cuadro. Muy interesante de Dalí que hemos comentado en algunas clases. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué son esas horquillas que sostienen <coughs> ese rostro que flota en medio de ese paisaje, eso sí, onírico, <coughs> diríamos? Son muletas. Son muletas de los tiempos de Salvador Dalí. Dalí dice que siendo niño, cuasi adolescente, se encontró en el desván de su casa una de esas muletas. Le llamó mucho la atención, la tomó y entonces al bajar a la planta baja de su casa, sintió el impulso de amenazar a todos con la muleta, ¿no? Como si fuera una especie de metralleta o espada. Él asegura que Oigan, no sé si han leído los escritos de Dalí, pero a mí me parece personalmente uno de, las, de los artistas más inteligentes, más brutalmente inteligentes que han existido en la historia del arte. ¿no? Pero regresamos a la imagen, por favor. Y entonces decía Dalí que él utilizaba esas horquillas eh, para amenazar a la gente y que ya en trabajo psicoanalítico eh, se dio cuenta de que más bien lo que estaba. Eh, llevando a la conciencia era eh, un símbolo fálico, ¿no? Afirmar su sexualidad a través de, de ese objeto. ¿Qué significaría en, to en todo caso en este cuadro? ¿Qué es lo que sostiene en ciertas ocasiones el sueño, ese impulso sexual, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Ah, ese es mi hijo Boris, con su osito, bueno, su perrito Patroclo. ¿No? Eh, me parte el corazón pensar que podía estar soñando en una edad en la que es muy difícil diferenciar entre la realidad y los sueños, ¿no? en donde todavía uno no establece esa separación. Tajante, siguiente, por favor. Y esta era mi perra Renatita, también soñando. Eh, ok, disculpen ese rapto de sentimentalismo lacrimógeno. Siguiente, por favor. Este cuadro es muy interesante porque recordarán que nos habla de la famosa leyenda según la cual Giuseppe Tartini, el violinista y compositor, soñó que se le aparecía el diablo y que el diablo ejecutaba una obra para violín extraordinaria. Eh, al despertar, Tartini recordaba lo que había escuchado, o la mayoría cuando menos, y escribió la obra, aunque él siempre afirmó que estaba, a, estaba muy lejos de reflejar lo que él escribió, aquello que realmente había escuchado en sueños. ¿no? Siguiente, por favor. Ah, qué interesante. Supongo que reconocen aquí uno de los grabados que hizo John Tenniel para la primera edición de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Recuerdan que Alicia a través del espejo es uno de los dos cuentos no para niños que escribió eh, Charles Dodgson, que era el nombre verdadero de Lewis Carroll uno de los dos libros, junto con Alicia en El País de las Maravillas, que escribió como resultado de un cuento que él les contó a las hermanas Lidl, entre ellas Alicia Lidl, durante un paseo en Bote. A partir de ese cuento, Lewis Carroll escribió estos dos libros sobre, eh, que, sobre todo Alicia a través del espejo, prefigurarán muchos de los problemas eh, más importantes del pensamiento del siglo XX. Y recordarán que, si mal no recuerdo, en el capítulo cuarto, ¿estoy bien Valeria, capítulo cuarto? Ahí está, ok, <coughs> ¿no? Eh, Alicia llega eh, con dos personajes muy interesantes que son Twizlidi y Twiddly-Doom. y de pronto ven dormido al pie de un árbol al rey de las piezas rojas, ahí son piezas rojas y piezas blancas, porque todo Alicia a través del espejo es una partida de ajedrez, ¿no? Y de pronto, ¿por qué me quitaron al rey? Quiten esa cosa horrenda. <coughs> y de pronto, el rey está dormido y entonces uno de los gemelos le dice a Alicia que no lo despierte y ella pregunta que con qué estará soñando. Y ellos le dicen que está soñando con ella, ¿no? Lo cual hace que la imagen se convierta en un bucle extraño porque... Eh, Alicia a través del espejo es el resultado de un sueño que tiene Alicia, y en ese sueño Alicia sueña con el rey que la está soñando a ella, ¿no? Ok, ya veremos un poco más adelante eh, la intención de esto. Siguiente imagen, por favor. Es un mal chiste. Pero gracias por reírse. ¿Qué estará soñando la mujer dormida? Y por supuesto, el siguiente es un chiste peor, ¿no? Eh, sin embargo, eh, suena ridículo, pero Snoopy me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y no puedo dejar de envidiar la manera en la que plácidamente duerme y su amigo duerme sobre su vientre. Siguiente, por favor. Y por último, esta es una pintura de un pintor ruso, Víctor Vasnetsov, que ilustra eh, la famosa leyenda de la bella durmiente del bosque, que de acuerdo a la verdadera tradición durmió 100 años, tuvo rato para soñar. ¿No? Eh, ok, ¿a dónde quiero llegar eh, con esto? Eh, vamos ahora sí a la parte uno. Eh, supongo que más de uno de ustedes o de una de ustedes reconoció la obra con la que iniciamos, ¿no? ¿Es de quién? Es de Vivaldi, ¿verdad? Y recordamos qué es. Cum de Ederit, y el Cum de Ederit es eh, de qué obra? ¿Ya fue demasiado? <laughs> ok, hay que recordar que es un fragmento del Salmo 127 de Antonio Vivaldi. ¿no? Eh, damos un giro, pero lo vamos a relacionar con lo anterior. Siguiente, por favor, gochis. Ok, he comentado en algunas clases. Ay, perdón, me voy a levantar. Es horrendo estar como perico. Ahí, ¿no? Eh, ¿Aquí me ven las cámaras? Opción A, sí. Opción B, no. ¿A? Ah, ahí están. Ok, sí me veo. Híjole, creo que mejor me siento, ¿no? Muy bien. Ah, sí, mejor, ¿no? Dos años, <laughs> ¿no? Ok, pero vemos la siguiente imagen, por favor. Eh, aquí está el Salmo 127. El Salmo dice, comienza diciendo, oye, pero ¿por qué me quitaron la imagen anterior? ¿Nos la estamos saltando? Ahí está. He dicho en algunas clases que esta es la imagen de mi santa madrecita cuando tenía 15 años de edad. Ahí se las presento. Eh, comentaba también en alguna clase que me encanta ver este tipo de fotografías cuando la gente que aparece en ellas no se imaginaba ni siquiera lo que iba a ser su vida. ¿no? Decía en alguna clase mi madre no imaginaba que iba a tener 11 hijos, que tres de ellos se iban, iban a morir, ¿no? que pff, miles, miles de cosas. ¿no? Sin embargo, se ve que todavía mira con mucho optimismo y con un fuego en los ojos hacia el futuro. ¿No? ¿Por qué comento esto? Porque mi madre murió el 25 de abril del 2003, exactamente el mismo día en el que yo cumplía 42 años de edad. Eh, lo interesante es que yo había estado a su lado durante su agonía, un proceso muy, eh, digamos, devastador de cáncer de los huesos. Y el último día no pude estar a su lado porque tenía yo que dar clases aquí en el claustro y comenzaba a las 7 de la mañana. Eh, Apagué mi celular, como siempre lo hago en clases, y eh, a lo largo de la clase de pronto una chica llamada Gloria, que ahora es una política importante, me pidió... Eh, ah, no, al principio de la clase llegó esta chica con la grabación precisamente del salmo 127 de vivaldi, pero específicamente con el cum de derit. y me dijo: prof, necesito que me explique esta maravilla que no me deja dormir. no? ok. utilizamos una parte de la clase para hablar del contenido de este salmo. y a mitad de la clase, me pide permiso para salir del salón. Y al regresar trae consigo una orquídea bellísima. Me dice, prof, me acabo de enterar que es su cumpleaños y quiero regalarle esta orquídea. Cuando termina la clase, eh, suena mi teléfono, lo contesto y me dan la noticia del fallecimiento de mi madre. Me dirijo a casa y la veo ya por fin en paz sobre su lecho de muerte. Y la primera flor que recibió mi madre fue una orquídea. La flor favorita de mi madre era la orquídea y mi madre se llamaba Gloria. Wow, Jung diría sincronicidad. Una Gloria, sin saberlo, me regala una orquídea el día de mi cumpleaños, que es la primera flor, por ser su flor favorita, bueno, no por ser su flor favorita, era además su flor favorita, que es la primera flor que recibe mi madre en su lecho de muerte. Pero además había otro elemento sincrónico, digamos, diría Jung. El contenido de ese pasaje precisamente del Salmo de Vivaldi, el Cum Dederit. Porque, ¿qué dice exactamente ese, el, el texto que utiliza Vivaldi en esa parte del pasaje? Dice, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová. Son los hijos, cosa de estima, es el fruto del vientre. Y entonces establecía una conexión muy especial entre mi madre, su hijo, el día de su muerte, el día de mi cumpleaños. Ella muere el día que yo nací, me explicó. 42 años antes ella me estaba recibiendo en este mundo, 42 años después yo la estaba despidiendo de este mundo con una orquídea sobre su pecho, una gloria, otra gloria, Vivaldi, bla, bla, bla. ¿No? Ok, vamos bien hasta ahí. Opción A, sí. Opción B, no. Opción C, no me importa lo que estás diciendo, ni te estoy pelando, ¿no? Claro que si alguien dice C, bye, bye. Le regalamos sus zapatillas de ballet. <coughs> ok. Eh, ahora sí, la siguiente imagen, Gochis. El Salmo 127 comienza diciendo, si ya ve... Espero que no haya ningún miembro de la comunidad judía aquí presente. Porque el otro día, por decir Yahvé, casi me matan. Y con razón, porque el nombre de Yahvé no se pronuncia. Ellos, en todo caso, dicen Atonai, ¿no? Pero Yahvé es impronunciable. Ok, respetemos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. El texto sigue diciendo: Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los que la custodian. No importa cuán temprano os levantéis de madrugada, y no importa cuán tarde vayáis a reposar, y no importa que comáis pan que es fruto de tus dolores, ¿no? Porque a su amado dará Dios el sueño no me negarán que de pronto les dieron ganas de decir, y yo tengo una tía que vende chorizo en Toluca, ¿no? Anda por ahí, Viridiana. Ok, ya vi la mano, ¿no? Porque uno dice, y yo tengo una tía que vende chorizo en Toluca, porque de pronto sentimos que el texto se desvió de lo que estaba diciendo, ¿o no? Es decir, primero está hablando de, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no es el que construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eh, que, que se refiere a si no es la fuerza espiritual de Dios que al fluir a través de nosotros nos lleva a hacer lo que hacemos, si no es esa fuerza, ni no, si no nos abandonamos a esa fuerza, en vano trabajan los que hacen lo que hacen. Es decir, no es un salmo que reflexione sobre la albañilería, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la idea de edificar, la idea de la casa son metáforas, nada más. ¿no? Se refiere a que no importa qué cosa hagamos, si no la hacemos abandonándonos a esa fuerza y a los preceptos del Señor, en vano estamos haciendo las cosas. ¿Por qué en vano? Porque se diría que el fruto quedará hueco. Ok, abrimos pequeña, pequeño paréntesis, como hemos dicho siempre en las clases, abrimos pequeño paletón corona. Se han comido los paletones corona, ¿no? Sí, recuerdan que son estas paletas de malvavisco y chocolate recubiertas con una eh, envoltura de aluminio. Antes, en cuya etiqueta había un niño con una paleta de malvavisco y chocolate, con una cubierta de aluminio, en cuya etiqueta parecía un niño con una paleta de malvavisco y chocolate recubierta con una... Y así bla, bla, bla hasta el infinito, ¿no? Bueno, no sabemos si hasta el infinito, pero de niños nos gustaba jugar a que... Yo veo como 57 paletones hacia allá, ¿no? No, yo veo 62. Ah, mentiroso, ¿no? Y entonces nos imaginábamos eso hasta con los botecitos de Royal, ¿se acuerdan? El botecito de Royal que tenía un botecito de Royal, que tenía un botecito de Royal. Pero aquí lo llamamos la teoría del paletón corona, porque entonces también nos gustaba imaginarnos la cosa al revés, es decir, de pronto, ah, ese niño, ah, y yo tengo el verdadero paletón. La pregunta era, ¿y dentro de qué paletón estoy yo? ¿Me explico? Ok, de tal manera que siempre lo hemos cultivado en clase, pues este es el paletón principal, pero de pronto abrimos paletones que están dentro del paletón y después paletón dentro del paletón y así, pero siempre encontramos el camino de regreso, ¿no? El paletón que íbamos a abrir, recuerdan, si sus padres no han pagado su educación con tepalcates, deberían haber leído a estas alturas de sus vidas el Bhagavad Gita. Y recordarán que el Bhagavad Gita es un fragmento, es solo un fragmento de una de las dos grandes epopeyas del mundo hindú. Esas dos grandes epopeyas son el Ramayana y el Mahabharata. El Mahabharata es uno de los poemas más largos que se han escrito, si no es que el más largo que se ha escrito. En fin, a lo que voy es a que en el Bhagavad Gita se plasma una de las enseñanzas espirituales más importantes de la historia de la humanidad. Recuerdan, el Mahabharata en su totalidad habla de las constantes luchas, de los constantes combates entre el ejército de los Pandavas y el ejército de los Kuravas. Ambos ejércitos tienen una misma raíz, es decir, en el fondo son familia. Por alguna razón siguieron rumbos distintos y de un tiempo hasta ese momento se la pasan combatiendo. Pero conforme uno va leyendo, el Mahabharata se da cuenta del simbolismo contenido en este libro sagrado. Y por ser libro sagrado, como hemos dicho, n cantidad de veces tiene cuatro niveles de interpretación: el nivel literal, el nivel moral, el nivel alegórico y el nivel anagógico. En, uno, en un nivel más allá de lo literal, uno entiende que los constantes combates entre los Pandavas y los Kuravas son los combates entre los, las virtudes y los vicios. El ejército de los Pandavas representa las virtudes y el ejército de los Kuravas los vicios. Pero hemos dicho también muchas veces que la palabra virtud significa aquello que nos perfecciona en lo que queremos llegar a ser. Y por lo tanto, vicio es solamente aquello que nos aleja de lo que queremos llegar a ser. Si estamos en el terreno del crecimiento espiritual, entonces el ejército de los Pandavas representará todo aquello que nos ayuda a perfeccionarnos en el crecimiento espiritual, y el ejército de los Kuravas lo contrario. En el Bhagavad Gita se narra cómo el más grande guerrero Pandava, Arjuna, le pide a su auriga, el que conduce el carro de guerra, que lo lleve al centro del campo de batalla para poder contemplar a los integrantes del ejército enemigo. Y de pronto el auriga cumple la orden y Arjuna ve en las filas de sus enemigos a muchas personas que a lo largo de su vida han sido sus maestros, sus amigos, sus familiares. Uf. Y entonces decide tirar sus armas porque no quiere darles muerte. Y es entonces que su auriga, les digo, le da una de las más grandes lecciones de espiritualidad porque resulta que su auriga es ni más ni menos que Krishna. ¿No? Y Krishna en el hinduismo es la representación de la fuerza que mueve al universo. Nosotros lo trivializamos y decimos que es el dios del amor, ¿no? No, es el dios de la fuerza creadora que mueve al universo. Y esa fuerza le va a mostrar a Arjuna, entre otras cosas, algo muy importante, ¿no? Que lo primero que tiene que asumir él es su destino. Su destino... No lo escogió él, se lo asignó la divinidad. Por lo tanto, no asumir su destino es ir en contra de la divinidad. Ya asumido su destino, queda eh, liberado de toda responsabilidad. Y si su destino ha sido ser un chatria, la casta guerrera, él tiene que combatir como un chatria. Y tiene que combatir contra el ejército de los curabas. ¿No? Pero si eh, recordamos lo que acabo de decir, entonces en realidad Arjuna tiene que dar muerte a todos aquellos aspectos de sí mismo, ¿no? Que lo alejan de su propio perfeccionamiento espiritual. Y hemos dicho muchas veces que el hecho de que las personas que están ahí sean sus algunos sus maestros o ex maestros, eh, familiares, amigos, etcétera, etcétera, lo que representa es eso. Que al igual que en todos nosotros a lo largo de nuestra vida, de pronto un maestro puede caminar a nuestro lado, pero hay un momento en el que tal vez ya no tenga más que darnos a nosotros. Ya no, no tanto no más que dar, sino a nosotros. Y entonces uno debe agradecer, separarse y buscar otro derrotero. ¿no? Lo mismo en las relaciones de pareja, que son las que más trabajo cuestan. Ah, ¿cómo está uno ahí de necio? Me explico. Ya dio todo lo que tenía que dar de sí la relación. Uno debe simplemente dar las gracias y separarse y seguir. ¿no? El camino. Y así. Es un libro extraordinario, pero lo que me interesa ahorita es que Krishna le dice a Arjuna que el fruto de todas sus acciones debe dedicárselo a Krishna, porque Krishna es la fuerza que realmente lo mueve. ¿Me explico? Por lo tanto, cada acción que lleve a cabo Arjuna debe dedicársela y estar consciente de que quien la realiza a través de él es Krishna. ¿no? De tal manera que si establecemos solamente una comparación, a eso se refiere este versículo, no dice... Si no es el Señor, si no es esa fuerza espiritual la que hace a través de nosotros las cosas, en vano trabajamos. Y dice, si no es la divinidad la que guarda la ciudad, la que cuida la ciudad, y obviamente la ciudad es una metáfora de lo que somos nosotros, en vano vigilamos en relación con lo que pase con nosotros mismos, ¿no? Dice, de nada, de nada sirve que te levantes temprano y que vayas tarde a reposar. Es decir, no importa que te deslomes ¿no? todo el día trabajando si todo lo que haces no está basado en la conciencia de que la fuerza que fluye a través de ti es la divinidad. ¿no? Y tampoco importa que, que a lo largo del día comas el fruto de tus propios dolores, del esfuerzo. ¿no? Pero de pronto el texto dice... Porque es a su amado a quien do, a quien Dios dará el sueño. Ven, ahí se torció. O sea, uno pensaría porque solamente a aquel al que ama a Dios le va a dar el descanso. Sí, pero no estábamos hablando del descanso. Estábamos hablando del fruto, del trabajo, del resultado del trabajo. Pero aquí viene lo interesante, porque entonces el texto de la pieza que acabamos de escuchar de pronto dice: he aquí que herencia en el sentido de un don de el Señor son los hijos. Pero otra vez si nos quedamos en el plano literal, pues sí estamos hablando de hijos, ¿no? Pero si estamos hablando de hijos como el resultado lo que nace del fruto del vientre, ¿no? Ah. Entonces podemos en comenzar a entender una relación con la parte del texto anterior, si nosotros nos abandonamos a todo lo que hacemos, como resultado, o más bien pensando en que es la divinidad la que obra a través de nosotros, ese fruto, ¿me explico? Es un don de la divinidad. ¿No les parece que comienza a tener sentido o me estoy pachequeando? Opción A, sí. Opción B, no. Opción. Te estoy pachequeando, ¿no? Bueno, considérenlo por un momento, ¿no? Porque dice entonces: He aquí que herencia de Jehová, es decir, un don del Señor, son los hijos. Y dice, por lo tanto, es cosa de ser estimada el fruto del vientre, ¿no? Eh, es decir, todo aquello que surge de esta relación con la divinidad eh, es cosa de estima. En ese sentido, recordemos, quisiera establecer también una analogía. Muchas veces he citado el famoso diálogo de Platón. Ión o de la poesía, en el que Sócrates eh, dialoga con el rapsoda Ión. Y llega un momento en el que Sócrates le dice a Ión que si es capaz de hacer con la gente, digamos de provocar que la gente llore por la manera en la que él ejecuta los versos de Homero, le dice: si eres capaz de eso, no es por el dominio de una técnica sino porque cuando lo haces estás entusiasmado, es decir, estás poseído por la divinidad. Luego entonces no eres tú el que está hablando, es la divinidad la que está hablando a través de ti. ¿no? Y recordarán y lo hemos dicho muchas veces que el mismo Homero, cuando comienza tanto la Iliada como la Odisea, lo primero que hace es abandonarse a esa fuerza superior, y lo primero que dice en la Iliada es canta o musa la cólera del pelida Aquiles. Es decir, no soy yo el que va a cantar, no soy yo el que va a hablar, es la musa la que va a hablar a través de mí. ¿Qué se necesita entonces para que esto suceda? Pues hacerse digno de que la musa habite en nuestro interior. ¿Cómo se llega a ser digno de eso? Bueno, Platón nos da también la respuesta en su diálogo República. Recuerdan que Platón en la República, y lo hemos comentado muchas veces, dice, dadme la belleza interior del alma. Haced que ésta esté en equilibrio con la del cuerpo y tendréis un verdadero músico. Pero recuerden que entre los griegos la palabra música tenía mínimo tres acepciones. Música era todo lo que caía bajo la protección de las musas y por lo tanto todo lo que inspiraban las musas, porque son las musas las que lo inspiran, por eso es música. Música como la conjunción de la danza, la música y la poesía, y el músico como esto de lo que está hablando Platón. Es decir, si logras alcanzar la belleza del alma y si logras ponerla en equilibrio con la belleza del cuerpo, entiéndase lo espiritual con lo material, te convertirás en un recipiente digno de que entonces se manifieste la inspiración divina. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Y entonces me parece muy interesante este salmo porque, insisto, de pronto dice, ¿no? reflexiona sobre eh, la importancia o lo que representan los hijos, pero como metáfora, como frutos, ¿no? como frutos que son dones de Dios. Y de pronto dice, como saetas, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de estos productos de la juventud no pero quiero insistir eh, hay que seguir entendiendo en este nivel interpretativo los hijos como el fruto de nuestras acciones ¿no? en general y de pronto dice bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta y aquí otra vez si nos quedamos en el plano literal pensaremos en los enemigos como aquellos exteriores que buscan aquellas personas que exteriormente buscan hacernos daño, pero no es así, ¿no? Por lo general cuando estos textos sagrados se habla de los enemigos al igual que en el relato que les hacía de el Bhagavad Gita eh, se habla digamos del ejército de los kuravas, es decir de aquellos aspectos de nuestro ser que se constituyen como vicios y por lo tanto nos alejan de aquello que queremos llegar a ser. Eh, si no, ¿qué tal si apelamos a Georg Friedrich Händel? Ok, licuadora prehispánica, para quien nos diga, ¿qué es esto? Y no es la 433 de John Keshe. Perdón, no le no subí otra vez el volumen. Ok, ok, ok. Va otra vez. <coughs> ¿Sabemos qué escuchamos? No. Es el Dixit Dominus, ¿verdad? Es el Salmo 109, eh, musicalizado por Georg Friedrich Händel. ¿Y sabemos qué dice el texto? No. Ok. El texto dice: Mi Señor ha dicho: Siéntate a mi diestra. Que yo pondré a tus enemigos a tus pies por escabel. ¿Qué es un escabel? Un escalón, un escalón donde te puedes sentar. Eh, si nos vamos más allá del sentido literal, nos está refiriendo a los enemigos como podría serlo un ejército, ¿no? Es decir, siéntate a mi diestra significa sigue el camino recto que yo te marco. Y si haces lo que está contenido en lo que yo te he dicho que es necesario para alcanzar la más profunda espiritualidad, yo pondré a tus enemigos a tus pies. Es decir, todos esos vicios que te impiden crecer, si tú sigues el camino recto, van a estar a tus pies. ¡Wow! Qué interesante. ¿Me explico? Eso nos permite regresar, aunque solo sea por un momento, al final del, del salmo anterior, cuando dice... Eh, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, es decir, de esos frutos, producto de, de la creatividad, pero vamos a relacionarlo con el sueño. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. La idea sería cuando tenga que hablar con los enemigos que tocan a su puerta. Es decir, sabrá mostrarles aquello que justifica su existencia. ¿Me explico? <coughs> ok, pero ¿qué tiene que ver esto con el sueño? Ok, podemos ver la siguiente, por favor, la siguiente imagen. Regresamos por un momento al sueño de Jacob. El sueño es considerado una vía de revelación. El sueño, en cierto sentido, es sagrado. Pero no sagrado en el sentido de que a mí no me despiertes de 8 a 5 de la mañana porque mi sueño es sagrado, ¿no? No, 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 no. Hay que recordar que la palabra sagrado significa aquello que tiende puentes de comunicación entre el plano material y el plano espiritual. O sagrado es aquello que me permite descender a las profundidades de mi estructura psíquica y contemplar lo que el mundo material no me permite ver, ¿no? De pronto eh, tiene una revelación, se diría una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, eh, Jacob, ¿no? Pero si los contenidos que provienen de lo profundo de nuestra estructura psíquica emergen a nuestra conciencia durante el sueño, <coughs> pese a que estamos inconscientes, claro, los llevamos a la conciencia si los recordamos, ¿no? Y al recordarlos entonces podemos hacer algo con ellos. Recordaremos que el sueño entonces ha sido el vehículo de surgimiento de grandes religiones. Por ejemplo, en la siguiente imagen, recuerdan que en la Sura número 17 del Corán, se habla, se, se hace alusión al famoso viaje nocturno en el cual el profeta de Alá, Mohammed, ¿no? La gente le dice Mahoma, ¿no? Pero es Mohammed, es arrebatado por el arcángel Jibril y llevado a contemplar las distintas eh, estancias del mundo más allá de este mundo, tanto las celestiales como las infernales, ¿no? Pero todo esto se da en un sueño, ¿no? Eh, Muhammad, Cae en este sueño. Gracias. Mohammed cae en este sueño y en ese sueño se le revelan esos planos. Ahora sí, de la misma manera en la que el famoso monje eh, Kedmon, que era analfabeta, no sabía leer ni escribir, en un sueño se le manifestó un himno muy importante para la religión. ¿Qué es este himno que dice? Alabemos al hacedor del reino del cielo, el poder y propósito de nuestro Creador y los actos del Padre de Gloria. Cantemos como el Dios eterno, autor de todas las maravillas. Primero creó los cielos para los hijos de los hombres como tejado para cubrirlos y como el protector todopoderoso le dio la tierra por vivienda. Es una historia que causó conmoción porque no había manera de que este monje, por su analfabetismo, pudiera componer algo tan acabado. Digo, estamos leyendo, por supuesto, una traducción bastante burda, pero se le manifestó también eso en sueños. Si regresamos un poco a una de las imágenes que mostramos, sí, efectivamente... Eh, no, o sea, ok, sí. Recordamos que Alicia de pronto pasa del otro lado del espejo. Y esa imagen me interesa, el espejo como ese umbral eh, que divide, digamos, el plano de la conciencia y el plano de la inconsciencia. En las siguientes imágenes podemos ver cómo... Alicia está de este lado y de pronto está del otro lado, donde, como dirían los psicólogos, los sueños tienen tres características, son atemporales, son amorales, son aespaciales, y se manifiestan a través de otra lógica, que es la lógica simbólica. Es en ese sueño donde Alicia se encuentra entonces con eh, tweedledee, y se encuentra con el rey eh, de las piezas rojas que está soñando, <coughs> Pero, pero, ¿qué es esto del sueño? Lo hemos comentado también en otras, en otras ocasiones. ¿no? Podemos ver la siguiente imagen. Recuerdan que de acuerdo al pensamiento jungiano, eh, Jung dice que nuestra estructura psíquica tiene, está conformada por tres grandes regiones. Se utiliza por lo general en la psicología profunda el signo del Om como base para explicar esa estructura psíquica. No sabemos que el Om es el mantra por excelencia, pero por ejemplo la curva que está abajo del signo del Om y al lado de la cual puse una representación del dios Apolo es el plano de la conciencia personal ese estado en el que nos encontramos ahorita. Es conciencia personal, lo hemos dicho porque aunque todos estamos viviendo el mismo acontecimiento, cada uno lo está percibiendo de una manera distinta de acuerdo a su propio horizonte de comprensión. Estamos de acuerdo. Habrá quienes tengan hambre, habrá quienes estén cansados, tengan sed, estén hartos. Y eso va conformando la manera en la que están experimentando este acontecimiento. Es la conciencia personal la curva que sale hacia al lado es el plano del inconsciente personal. es ese teatro al que acudimos todas las noches. ¿no? todas las noches. de acuerdo a los psicólogos, vamos cinco veces al teatro. es decir, tenemos cinco ciclos de sueños. pero casi no nos acordamos de ello. la mayoría de la gente no recuerda sus sueños porque no lleva a cabo la práctica de traer a la conciencia lo que soñó. y como la sustancia de los sueños es tan evanescente, con muy poco eh, que pase de tiempo, se va, salvo los sueños que llamamos o que consideramos muy significativos. Pero ¿de dónde proceden las imágenes que se manifiestan en el plano del inconsciente personal? O pueden provenir del plano del de consciente personal, es decir, de nuestras experiencias en la vida cotidiana, o pueden provenir del plano más profundo, que es el del inconsciente colectivo que está representado por la tercera curva arriba de la cual puse a dionisos dionisos simbólicamente es la divinidad que rige en ese mundo jung diría sí claro es el plano que está conformado tanto por los arquetipos como por los instintos y tanto arquetipos como instintos son información que se va transmitiendo de generación en generación información que no conocemos si no aflora la conciencia gracias a que se dan las condiciones necesarias para que aflore. Hemos puesto muchas veces este ejemplo, siguiente imagen, ¿no? Nunca hemos visto a un pájaro tomar un curso en internet sobre cómo construir nidos. Y sin embargo construyen nidos increíbles. ¿Me explico? Son arquitectos extraordinarios. Todavía hace poco vi un video que alguien subió a Facebook en el que una eh, variante de pájaro, inclusive con su pico, hace hoyitos en la hoja y mete por ahí eh, una especie de hebra y va tejiendo su pequeña casa. Quedé fascinado. Bueno, siempre me ha fascinado el tema. Dadas las condiciones necesarias, aflora esa información en él. Claro, nosotros de manera muy simplista decimos, oh sí, son instintos. No, pero espérate, ¿qué son los instintos? <coughs> Me explico, ¿qué son los instintos? Eh, de la misma manera que la siguiente imagen, si arrojamos un perro a una <coughs> alberca, ¿qué va a suceder? Hemos dicho, pues va a descubrir algo que no sabía iba a descubrir que sabía nadar. ¿no? Y de pronto siempre he puesto como ejemplo a mi perro Simón y vemos a Simón nada más de puro coraje. Ahí está. Ahí está el maestro Simone Carpentier. Si arrojamos al maestro Simone Carpentier a una alberca, va a descubrir que sabe nadar. Y como es muy inteligente, se va a sentar a la orilla de la alberca a reflexionar, pensando en qué momento se había tomado un curso en la acuática Nelson Vargas para saber nadar. Pues no. Y dice, ah, cosa curiosa, es algo que yo ya sabía, pero que no sabía que sabía. Y como es muy inteligente, va a pensar de la misma manera cuántas otras cosas hay que sé pero que no sé qué sé hacer, ¿no? Que sé hacer, pero que no sé qué sé hacer, y que tal vez me muera y nunca sepa qué sé hacer porque nunca van a aflorar las condiciones adecuadas para que esa información aflore. Oh, qué interesante, me explicó. Digamos que, como diría Maurice merleau en las profundidades de nosotros hay un tesoro inmenso, pero rara vez nos sumergimos en esas profundidades y traemos a la conciencia a la superficie esos tesoros, ¿no? nos da miedo vamos a la siguiente imagen penetrar en esas profundidades y pensamos que el plano del consciente personal es nuestro verdadero yo cuando que es la parte más pequeña de nuestro yo ¿no? Un poco más abajo está el inconsciente personal, pero ese inconsciente personal flota en el mar del inconsciente colectivo Allí es donde moran todas estas, todos estos arquetipos, todos estos aspectos eh, que son inmensamente ricos en eh, nosotros. ¿no? En ese sentido, quienes fueron muy sabios, y lo analizamos en algún momento en otra plática, fueron los griegos. Por ejemplo, recordarán que eh, Hesíodo, en su Teogonía, nos dice que los elementos primordiales, pero también recuerden una cosa, Hesíodo es el paso del pensamiento simbólico al pensamiento prefilosófico, ¿no? Esiodo lo que intentó fue sistematizar toda esa enorme cantidad de mitos que se expresan de manera simbólica, tratar de sistematizarlos para entender cuál es el orden que subyace a todos esos mitos. Y de pronto llegó a estas conclusiones, los elementos primordiales son Caos, Gea, Gea, perdón, y Eros. Es decir, Caos, hay que recordarlo, lo hemos dicho, es lo que escapa a nuestra comprensión. Cuando hablamos de caos, no nos referimos al chiquero que tienen hecho su cuarto, ¿no? <coughs> sino a lo incomprensible. Lo contrario de caos, lo hemos dicho, es cosmos. ¿no? Cosmos es el momento en el que ya podemos comprender algo. Caos es lo que está más allá de la comprensión. De tal manera que lo que para algunos es caos, para otros es cosmos y viceversa. ¿No? De tal forma que lo que me interesa ahorita es que de caos van a surgir dos elementos importantes. Erebo, el mundo de las sombras, que es uno de los, es uno de los nombres del inframundo en el pensamiento griego, a donde se van los muertos al mundo de las sombras. ¿no? Es decir, son recuerdos, habitan en nuestros recuerdos. Y también va a surgir de caos Nix, la noche. Pero, ¿qué es Nix? La noche no se refiere a la noche física, digámoslo así, sino se refiere a la conciencia que tenemos de esa profundidad insondable de nuestro pensamiento. A partir de ahí va a comenzar poco a poco el cosmos, porque de las relaciones entre Erebo y Nix, Erebo es un aspecto de la memoria, y Nix, van a surgir dos elementos, éter. La idea de que hay algo, debe de haber una especie de axis mundi que sostenga al universo, y va a surgir émera, la conciencia del día, pero tampoco el día como el día físico, sino el día como esa luz que nos permite ver las cosas, pero entendida como el intelecto. La siguiente parte importante, lo que me interesa ahorita es: siguiente imagen, es que de Nix van a surgir una enorme cantidad de abstracciones. Abstracciones como las moiras, es decir, los destinos, geras, la vejez, filotes, la ternura, ápate, el engaño, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento muy importante que es hipnos. Hipnos es el sueño. Hipnos, se dice entonces, va a tener mil hijos. Y dentro de esos mil hijos, que son considerados los oniros, a veces lo encuentran escrito como Oneiros, pero se dice Oniros. Dentro de los mil Oniros van a surgir tres muy importantes, que serían eh, Morfeo, Aquelo y Fantaso. Pero nos interesa ahorita Morfeo. Recuerdan que Morfeo viene de Morfos, forma. Y Morfeo ya es el sueño que adquiere una forma lo cual implicaría que hay sueños que no tienen una forma y por eso no podemos retenerlos. no le podemos dar una forma. son inasibles, me explico. Eh, la forma es muy importante. hay que recordar, por ejemplo, lo que dice milán kundera en su novela la lentitud cuando habla de que es una exigencia de la memoria, pero sobre todo de la belleza, de darle una forma a una duración. dice porque lo informe es inacible, inmemorizable. Y entonces muchos sueños se nos escapan porque no adquieren una forma. Por lo general recordamos a aquellos que nos fueron insuflados por Morfeo. ¿no? Pero ahí viene un, una parte muy interesante de todo este proceso. Podemos ver la siguiente imagen. Aquí tenemos una representación antigua de Hipnos. ¿no? Eh, no es gratuito que se diga que Hipnos tuvo mil hijos, porque mil... Eh, representa infinitos, hemos comentado muchas veces que en muchas culturas cuando la base numerológica se eleva al cuadrado, representa la noción de infinitos, hemos puesto el ejemplo del senzontle, el pájaro de las 400 voces, que en realidad es el pájaro de las infinitas voces, porque senzon significa 400, que es el resultado de 20 por 20, 400 infinitas voces. Hipnos ¿no? tiene infinitos hijos, ¿No? Infinitas, infinitos sueños, de los cuales si acaso solo recordamos aquellos que tienen que ver con Morfeo. Morfeo es representado también en la pintura de Pierre Narcisse-Guerin, de esta manera, ah, qué cuadro tan increíble, pero también es representado de esta manera por Sir William Ernest Reynolds. ¿no? Bien, ahí está, insuflándonos esas imágenes. ¿Dónde se encuentra Morfeo? Por supuesto, al igual que Hipnos. Pues no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros es parte de nuestra estructura psíquica. Pero Morfeo representa ese impulso que nos lleva a tomar conciencia de esos contenidos que de otra manera no podemos contemplar. Y lo que sigue parecería una broma, pero créanme, no lo es. Cuando quieran con unas cervezas encima o sin ellas, no podemos discutir el tema. Siguiente. Morfeo. No es gratuito que en Matrix sea Morfeo. Cosa curiosa el que paradójicamente te despierta a la verdadera realidad. Pero la verdadera realidad, cosa curiosa, sería la que está del otro lado de lo que consideramos la conciencia. Recuerdan que la matrix es el resultado simple y sencillamente de la forma que le damos a una información que el mundo de las máquinas insufla en nuestro cerebro mientras estamos en un estado eh, latente, ahí, como larvas. Eh, la mayoría de la gente piensa que esa es... La realidad. A lo mejor piensan que me voy a orinar fuera de la basílica por mencionar a Jacobo Greenberg, ¿no? Pero Jacobo Greenberg pensaría exactamente lo mismo, ¿no? Lo que llamamos el mundo real no es más que la manera en la que nos construimos la realidad. Ok, si no le quieren hacer caso a Jacobo Greenberg, ¿qué tal les parece Arthur Schopenhauer, ¿no? en el mundo como voluntad y representación comienza diciendo el mundo es mi representación, es decir, lo que yo llamo el mundo no es más que la manera en la que me represento el mundo. El mundo en sí no lo puedo conocer y eso ya lo había dicho Kant, ¿no? Pero qué interesante porque en la siguiente imagen vemos algo muy interesante. La píldora roja o la píldora azul. Uno decide si cobra conciencia de la realidad o simplemente al despertar piensa que todo fue un sueño. Lo interesante, y en el mundo de las relaciones literarias, lo interesante es que esto ya lo había planteado eh, Virgilio en el libro sexto de su Eneida. Eh, recordarán que en el sexto libro de la Eneida se narra la manera en la que Eneas desciende al inframundo para hablar con su padre Anquises y para poder contemplar el futuro. Es decir, otra vez, Vamos a ver que es un sueño porque se confirma al final del de canto. Es decir, Eneas desciende a las profundidades de su estructura psíquica y logra entrar en contacto con esos contenidos arquetípicos que le manifiestan lo que puede suceder en el futuro. Y después de que ve cosas maravillosas, eh, Eneas, el final del libro sexto, cuando habla de la despedida, dice... <coughs> Dos puertas hay del sueño. Una de ellas de cuerno, según dicen, por donde se permite fácil paso a las sombras verdaderas. Es decir, por la puerta de cuerno surgen las sombras, los mensajes que son verdaderos, esas revelaciones de las profundidades de nuestro ser. No, dice la otra es toda brillante como la lumbre de albo marfil, es decir, de blanco marfil resplandeciente. Por esta, los espíritus solo mandan visiones ilusorias a la luz de la altura. Qué curioso, ¿no? Las verdaderas eh, visiones, de acuerdo a esta imagen, serían las que provienen de lo profundo del inconsciente colectivo, ¿no? Esos sueños arquetípicos con los que de pronto entramos en contacto, pero que no les, no les eh, damos importancia y que pueden ser, por ejemplo, avisos de nuestro propio demon. Eh, déjenme citar algo. Eh, en el terreno de los sueños, recordarán que al final del libro décimo de la República de Platón se habla de la famosa leyenda de Er sobre la cual Yanis Xenakis compuso una obra brutal, bestial, ¿no? en 1977-78. Y recordarán que de acuerdo a Platón, que además no es gratuito que cierre ese inmenso diálogo que es parte fundamental de su concepción política, al final de ese gran diálogo se nos habla de cómo el soldado Er de la tribu Panfilia muere en la guerra, pero con el paso de los días su cuerpo no se descompone por lo tanto no saben si subirlo o no a la pira funeraria, y eh, de pronto cobra, recupera la conciencia R er, y narra lo que vio en ese estado de inconsciencia, nosotros diríamos en el más allá, lo que le fue revelado. Entre otras muchas cosas, habla de la música de las esferas, bla, 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 pero de pronto habla de la manera en la que las almas, después de seguir un proceso de purificación, ya sea a través del premio o del castigo, son llevadas a una planicie donde cada una va a escoger su siguiente encarnación. ¿no? Y, cada, y cuando escogen su siguiente encarnación, entonces les es asignado un demon. Ese demon tiene la función de llevar al alma a cumplir con lo que ella misma escogió. Es una de las maneras en la que los griegos entendían la predestinación. ¿No? Pero a veces en la vida real uno actúa en contra de su demon, pese a que el demon nos está forzando y marcando una línea. Eso es muy peligroso, porque diría Patrick Harpur, especialista en estos temas, porque entonces el demon puede pasar de ser una entidad favorable, positiva, constructiva, a una entidad totalmente destructiva. ¿No? Recordemos que inclusive, lo hemos dicho también en clase, el concepto de felicidad para los griegos se expresa a través de la palabra eudaimonía. Y eudaimonía significa tener un buen demon, es decir, hacerle caso al demon y cumplir con aquello para lo que uno está destinado, ¿no? Y que de acuerdo a esas ideas uno mismo escogió. Entonces, si eudaimonía significa la felicidad que se alcanza a través del cultivo de la virtud, entonces, este tipo de felicidad es la que se alcanza a través del cultivo de todo aquello que me perfecciona en lo que quiero llegar a ser. Lo difícil, obviamente, desde esta perspectiva es llevar a la conciencia lo que quiero llegar a ser. Pero ¿qué tiene que ver esto, en el fondo, con las, eh, vamos a llevarlo acá, con este salmo y con la eh, creatividad? Citábamos en alguna otra plática esta frase de Samuel Taylor Coleridge que me encanta, dice, si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? Uh, ¿Se dan cuenta ese entonces qué implica? Así como que, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos de esa... Eh, diferencia entre lo que llamamos lo subjetivo y lo objetivo, lo que sí es, lo que no es, lo que es verdadero y lo que solo es, digamos, fantasía o ilusión. Ahí está la prueba. ¿Me explico? Claro, eh, el autor Samuel Taylor lo lleva al extremo de lo físico, físico, físico tangible. Pero déjenme explicarles una cosa. Hace un momento mencionábamos lo que había sucedido con... Eh, Giuseppe Tartini, ¿no? Giuseppe Tartini transitó, digamos, por el paraíso de los sueños y de pronto eh, despierta con una flor en la mano. Esa flor en la mano es la obra que él escuchó en ese, en ese plano. Y aquí está la flor, la flor existe. Me explico, claro, ustedes deciden si le creen o no a Tartini. Curiosa, supongo que saben que en el tarot la carta del diablo no tiene esa connotación negativa, es una representación de nuestra fuerza creadora, ¿no? De tal manera que en muchas ocasiones soñar con el diablo es soñar con ese arquetipo que representa la necesidad de que tomemos conciencia de que algo se quiere expresar a través de la creatividad desde lo, lo profundo. Desde lo profundo de nuestro ser, ¿no? Es el diablo el que le toca esta pieza a Tartini, pero el diablo es ese aspecto del mismo, ¿no? Ok, eh, pero ya que estamos hablando de esas revelaciones a través de los sueños, eh, supongo que saben que Johannes Brahms cargó durante mucho tiempo sobre sus espaldas con el hecho de saberse el heredero de las glorias beethovenianas, ¿no? Schumann lo había exaltado como el gran músico que iba a continuar con la tradición germánica alemana. Qué gran responsabilidad, ¿no? Y le llevó mucho tiempo a Brahms escribir su primera sinfonía. De hecho, lo que ahora conocemos como su primer concierto para piano y orquesta iba a ser su primera sinfonía. Pero lo que había escrito originalmente Brahms era una sonata para dos pianos. Para ejecutarla, ni más ni menos que con Clara Vick, que recordarán era la esposa de Robert Schumann. Pero en ese momento, Robert Schumann ya había sido internado en un sanatorio psiquiátrico. Brahms adoraba, digámoslo así, estaba enamorado de Clara, Clarita también, pero le costaba un poco de trabajo reconocerlo. ¿no? Y eh, Brahms, para consolarla, escribe esta sonata para dos pianos. Y después intenta a partir de los materiales de esa sonata escribir su primera gran sinfonía. Y por más que lo intentó, no podía, y no podía, y sufrió muchísimo Brahms, hasta que en un sueño su demo le dijo algo muy claro, mi chavo, esos materiales, así le dijo, mi chavo, esos materiales no son para, un, para una sinfonía. ¿Cómo se soñó Brahms? Bram se soñó tocando esa sinfonía como un concierto para piano y orquesta. Y al despertar dijo, qué animal, efectivamente. Lo que tengo que hacer con estos materiales es un concierto para piano y orquesta y de ahí surgió su primer concierto para piano y orquesta. Qué curioso, ¿ven? El, el demon adopta formas interesantísimas para tratar de devolvernos al camino que en el fondo nosotros sabemos que tenemos que elegir. Es decir, surge de las profundidades de ese mar que vimos en la imagen, pero a nivel consciente y por una cuestión de ego, lo que quería Abraham era demostrarle al mundo que ya estaba listo para escribir su primera gran sinfonía. Pero no estaba listo. Me explicó, no había todavía madurado su tratamiento del lenguaje sinfónico. Lo que resultó es esta maravilla. Lo conocen, van a sentir escalofríos. Miren. Va. Oh, 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 oh. así ya. no me digan que no sienten que algo portentoso se va a manifestar una fuerza totalmente superior. no. brahms, al igual que beethoven, eh, nos ofrece la imagen de una divinidad que es capaz de separar la luz de las tinieblas, generar enormes montañas, contener a los mares. tiene esa potencia. no. este pasaje me encanta porque es como muy reflexivo, así como ¿Y ahora qué? ¿No? En realidad lo sabemos, los dos conciertos para piano y orquesta de Brahms son sinfonías con piano obligado, ¿no? Son sinfonías disfrazadas de concierto para piano. El concierto, perdón, el, el, el manejo de la orquesta es sinfónico, a más no poder. no me digan que por establecer una analogía no conciben insisto la idea de una divinidad reflexionando, ¿no? sobre sus actos creadores. Pronto, y otra vez, la primera vez que lo escuché, creo que duré tres días con fiebre, o sea, fue arrollador, ¿no? Pensaba en esa imagen del Fausto de Goethe cuando se le manifiesta el espíritu de la naturaleza. desarrollar un argumento que pueda competir con ese tremendo poder, miren. En el fondo, al componer este movimiento, Brahms estaba pensando en Schumann. Y en la capacidad de Schumann para, a través de su música, crear estos mundos también extraordinarios, que es una mentalidad muy germánica, ¿no? El segundo movimiento es una velada declaración de amor a Clarita. Y él lo dijo. Cuando sientan. Como decía José Alfredo Jiménez, que la vida no vale nada. Escuchen esto. Se van a reconciliar con todo. Este movimiento expresa la admiración, escrito por el mismo Brahms, que Brahms sentía por Clara como madre, como esposa, como pianista como compositora y como la sentía lejos de sí. Hay que recordar que Clara era 14 años mayor que Juanito. ¿No se sienten hasta buenos? ¿Sienten como que un rayo de luz los purifica de todas sus porquerías? Y me emociona pensar que el paso final para la creación de esta obra, insisto, le fue revelado a Brahms en un sueño. hay que tener mucha paciencia Que permitió que sus emociones personales, sus vivencias personales se vieran involucradas en la creación. Terminó con quemaduras de tercer grado en el alma y decidió no volver a hacerlo. Terminó devastado. ¡Qué lástima! ¡Wow! Ok, pero ¿qué tal la brutalidad del tercer movimiento? Miren. Que, que no sienten que están escuchando hablar a una persona muy inteligente, muy, muy inteligente. ¿No? No me refiero a mí, sino a lo que escucharon de Brahms. Por ejemplo, la siguiente imagen. La siguiente imagen era la de Brahms, pero hablando de los sueños, insisto. Eh, por ejemplo, en uno de los libros que ya habíamos citado también en alguna ocasión, más interesantes que he leído, que es el Golem de Gustav Meyrink, ¿No? Él, que eh, Transito por el mundo de la alquimia, por el mundo de la cábala, por el mundo de los lenguajes esotéricos. Eh, decía en relación con el sueño que la única clave para poder dominar los sueños está sola y exclusivamente en que se tome conciencia en el sueño de la forma del propio yo, de la piel, por decirlo así, eh, en que se entre, eh, que se, perdón, que se encuentre la estrecha rendija por la que se desliza la conciencia entre el sueño profundo y la vigilia. ¡Wow! Esto me resulta muy interesante por, por lo que sucede en este salmo. Eh, ¿A qué me refiero? Mm, no sé en qué medida ustedes se abandonen a los procesos creativos. Es decir, en qué medida ya sea a través de la música, la literatura, la poesía, la pintura, etcétera, manifiesten eso, sus contenidos más profundos psíquicamente hablando, ¿no? Por, he comentado muchas veces que desde el 2015 escribo las notas para la Orquesta Filarmónica de La Unam y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Y en, el, en los procesos creativos también me he dedicado a escribir obras de teatro o muchas cosas. Pero en el caso de las notas para los programas de la UFUNAM, cuyo interés personal ha sido que tengan una forma artística y no nada más ofrecer información vacía, la parte más difícil no es la de la información, sino la parte más difícil es la de encontrar eso que le va a dar forma artística y que por lo tanto va a buscar mover las emociones de quien lea esas notas y a partir de la emoción interesarse por el contenido, ¿no? Esa es la parte difícil. Y fue muy emocionante de pronto descubrir que los procesos creativos también en mí tenían que ver con el estado de sueño. Porque de pronto cuando tenía ya toda la información, de pronto comenzaba a sentir una insoportable pesadez, sentía un deseo de dormir enorme. Al principio me aterraba porque yo pensaba que era el resultado de la flojera. ¿no? Y entonces, hasta que descubrí que el método era ir a acostarse en una especie de diván y llegar a ese momento por el que creo que todos hemos atravesado, es decir, nos estamos quedando dormidos y de pronto vemos cosas que ya no son de la realidad, pero las insertamos en la realidad hasta que uno se da cuenta de que estoy, o piensa cosas que piensa que tienen que ver, que tienen que ver con la realidad, pero en, el, en, en realidad parecen disparates. ¿no? Los contenidos del inconsciente comienzan a manifestarse porque la conciencia comienza a bajar la guardia. ¿No? Pero todavía no estamos ni del otro lado, no estamos del otro lado, pero tampoco ya estamos totalmente de este lado. Estamos en el umbral, en el espejo, se dan cuenta, a mitad de camino entre del otro lado del espejo y de este lado del espejo. De tal manera que la conciencia todavía puede tomar conciencia de eso que se manifiesta en el inconsciente. Pero qué lástima que no lo capitalicemos y por lo general simplemente nos quedamos jetones. ¿No? Eh, lo que sucedía en esos estados creativos es que cuando sobrevenía ese momento afloraba desde las profundidades de mi estructura psíquica la idea correcta oh y en cuanto la contemplaba se iba inmediatamente el sueño y la pesadez oh gracias a Dios si yo me hubiera abandonado un poquito más la idea se pierde para siempre. Si me abandono un poco más, la idea se pierde para siempre. Si logro retenerla antes de pasar del otro lado, se va la pesadez y ya puedo darle forma acabada a lo que estoy creando. ¿no? ¿Qué es exactamente a lo que se refiere Gustav Mayering? ¿no? ¿Cómo traer de esas profundidades a la conciencia esos avisos? Por ejemplo, en la siguiente imagen, mire, ¿es la siguiente? No, es la anterior. A ver la siguiente. ¿Es la anterior a la anterior? Cochis, ¿te estás equivocando? Ahí está. Ok. Supongo que conocen esta pintura. Es el Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí. Sabemos que San Juan de la Cruz ha sido uno de los místicos más importantes de la tradición católica española, al lado de Santa Teresa de Jesús, que fue no solamente... Su amiga, sino fundaron ambos la orden de los carmelitas descalzos. San Juan de la Cruz fue además confesor de Santa Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila, ¿no? Y en sus visiones, eh, San Juan de la Cruz eh, pudo contemplar varias veces la figura de Cristo desde una perspectiva muy peculiar en un crucifijo, ahorita lo vamos a ver. Cuando Dalí entró en contacto con ese dibujo original, eh, dice que le provocó todo tipo de trastornos. Y esos trastornos lo llevaron a concebir la idea de pintar al Cristo de San Juan de la Cruz. Pero originalmente había concebido la idea de pintarlo de manera tradicional con sangre manando de las heridas, pero simbólicamente la sangre iban a ser claveles rojos, por ejemplo, una idea muy interesante. Pero de pronto, en sueños, una voz, digamos, su demon le decía, iba eliminando ideas, ¿no? <coughs> Y soñaba día tras día con eso. Por cierto, en ese sentido, ¿han leído un cuento maravilloso que se llama Las Ruinas Circulares de Jorge Luis Borges? Escucha ahí un tímido. Sí. Bueno, ok, allá ustedes, ¿no? pero es un cuento fantástico en el que Jorge Luis Borges habla también de la manera en la que un hombre minuciosamente sueña a otro hombre. Léanlo, es fantástico y tiene que ver con estos procesos. De la misma manera Salvador Dalí iba construyendo en su interior ¿No? El cuadro y su demon le iba diciendo qué dejar y qué eliminar hasta que el resultado fue precisamente este. Que tiene que ver además con uno de los métodos de creación más interesantes en la historia del arte, que es el método crítico paranoico eh, desarrollado por Salvador Dalí. Quisiera hablar de eso. Pero. Yo creo que esto lo vamos a dejar. Mira, sí, síguete, síguete derecho. Síguete, eh, síguete, síguete. Que no lo vean, que no lo vean. Que, eh, síguete, síguete. Eso va a ser muy interesante, pero para la próxima. Síguete, gochis, rápido, ándale, gochis. Gochis. Esto lo dejamos para nuestra próxima sesión. Eh, van, van a ver, está prendidísimo, ¿no? Gochis. Dale. Ay, ay, ya te pasaste, ya te pasaste de tu este. no eh, quisiera hablar para relacionarlo con esto de esta imagen obviamente lo que estamos viendo es un icono bizantino conocido tradicionalmente como el mandíbulo el mandíbulo es una de las imágenes consideradas realmente aquiropoéticas que significa aquiropoéticas no creado por la mano o diríamos no hecho por una persona esta imagen es más bien la copia del Mandilión original Cómo surge el Mandilión original hay una leyenda que es la leyenda del rey Abgar que nos habla del surgimiento del Mandilión. Se nos dice que en tiempos de Cristo el rey Abgar rey de Edesa sufría una enfermedad incurable y que sabedor de las eh, de los milagros que operaba Cristo mandó a un emisario a un pintor para que le pidiera a Cristo que le permitiera hacerle un retrato y que fuera ese el retrato el que le llevara al rey Abgar, ya que Abgar no podía ir a donde estaba Cristo. Se dice entonces que el pintor llegó al lado de Cristo, le pidió permiso para pintarlo, pero que era tal la luz que surgía del rostro de Cristo y era tan difícil soportar la mirada de Cristo que Cristo al darse cuenta de ello le pide entonces el lienzo que iba a utilizar para pintarlo, se lo pone en el rostro y la imagen queda inmediatamente impresa y se lo devuelve al pintor, ¿no? Es esa imagen la que ese pintor lleva al rey Abgar y es entonces que el rey Abgar se cura de todos sus males. Se considera akiropolítica no creada por la mano porque milagrosamente aparece al igual que la imagen de la famosa Verónica, recuerdan este personaje que en el Vía Crucis se acerca a Cristo para confortarlo, para enjugar la sangre de su rostro, y le pone un manto en el rostro, y cuando lo separa, está impresa, tal cual el rostro, la imagen del rostro de Jesús. Es otra imagen arquiropolética, al igual que la del famoso manto de Turín, ¿no? Es decir, no fueron pintadas, en ese sentido se consideraría también aquíropoyética la imagen de, sobre la tilma de Juan Diego, ¿no? de la Virgen de Guadalupe, pero bueno lo que me interesa ahorita es esto, de pasada, mira ponlo Gochis, cosa curiosa mucha gente y entre ustedes seguramente muchos y no es criticable por supuesto, son eh, adoradores de San Judas Tadeo y tienen a sus Sanjuditas ahí, ¿me explico?, pero sabemos que reconocemos a Judas Tadeo porque lleva un medallón con la imagen de Jesús, ¿no? Pues esa imagen está relacionada con la historia del rey Abgar, porque otra, vez, otra vertiente de la historia nos dice que Tomás, el apóstol, le pidió a Judas Tadeo que fuera el que llevara la imagen de eh, Cristo al rey Abgar. Y lo que tiene ahí es también un mandilion, ¿se dan cuenta? ¿No? Ok. Pero ahorita voy a esto. Eh, a lo que voy es a lo siguiente. Recordamos que, de acuerdo a lo que hemos visto en otras pláticas, un icono, la palabra icono significa imagen, para ser un objeto sagrado, es decir, un objeto capaz de tender puentes de comunicación entre lo espiritual, lo material y lo espiritual, tiene que reunir tres condiciones. De entrada, un icono se considera la imagen visible de lo invisible es decir, esa manifestación en el mundo tangible, pero de lo que no podemos ver y lo que no podemos ver son los procesos creativos. y eso lo entendemos muy bien dentro del arte. no, nos enfrentamos a la obra ya dada, ya manifestada, pero no a los procesos creativos. en todo caso, para entender la obra tenemos que recrearla, y es ahí cuando entendemos el camino que siguió él o la compositora. pero eh, todo icono para ser considerado un objeto sagrado tiene que reunir tres condiciones. tiene que ser verdadero. Tiene que ser milagroso y tiene que ser aquíropoético. ¿Qué significa verdadero que el icono, la imagen, tiene que ser capaz de reflejar las verdades contenidas en el texto del cual surge? Porque hemos comentado que quienes pintan los iconos son los iconógrafos y la, la palabra iconógrafo no significa el que pinta imágenes, sino el que escribe imágenes. Qué interesante el que hace que la palabra se convierta en imagen, y entonces la imagen se convierte en un reflejo de la palabra y la palabra en un reflejo de la imagen. ¿no? ¿Cuál es la verdad contenida? Supongo que ya les está haciendo cosquillas en la circunvolución cerebral. ¿Cuál es la imagen contenida en la historia que les acabo de contar del rey Abgar? Ok, me voy a exponer al ridículo. Eh, ¿Cuál es la imagen, eh, digamos, la verdad contenida en la historia del rey Abgar? Si es un texto sagrado, por lo tanto, también está sujeto a los distintos niveles de interpretación. Si nos quedamos en el aspecto literal, pues vamos a creer que simple y sencillamente la, el rostro de Cristo era una especie de foco de 500 watts y que el pintor no podía contemplar su rostro. A menos que entendamos ese resplandor como algo que no puede ser soportado por la visión del pintor. Entendida la visión como algo que no puede comprender. Me explico, hay algo que no puede comprender y por lo tanto no lo puede reproducir. Eh, no podemos pintar lo que no somos capaces de ver correctamente. No, no podemos explicar lo que no hemos comprendido correctamente. Eh, supongo que saben, y lo hemos dicho también, allá arriba, en las pechinas, Ahí están las pechinas, esos triángulos curvos que se forman por la manera en la que el círculo, que es representación de lo infinito, se asienta sobre lo cuadrado, que es representación de lo terrestre. Como consecuencia surgen esos triángulos curvos que son las pechinas. ¿no? En las pechinas se ponen las imágenes de los evangelistas y ahí van a ver la imagen de Marcos el león, la imagen de eh, Lucas el toro, la imagen de Mateo el ángel y la imagen de Juan el águila. Hemos dicho muchas veces que el único evangelio considerado teológico porque es el único evangelio que se propone demostrar la divinidad de Cristo es el evangelio de Juan. Por eso al evangelio de Juan se le asignó de la famosa visión del tetramorfos de Ezequiel el águila. Porque en los bestiarios medievales se considera al águila el único animal con la fuerza suficiente en las alas, pero es una metáfora para remontarse por encima de las nubes, es decir, para elevarse por encima del mundo material, y es el único animal que se considera que tiene la suficiente fortaleza visual para soportar la visión del sol, es decir, la contemplación del espíritu. ¡Qué imagen tan bella! <coughs> ¿Me explico? De tal manera que si ustedes repasan el paraíso de la divina comedia, recordarán cómo Dante va ascendiendo esfera tras esfera en un proceso de fortalecimiento de su visión, es decir, de su comprensión de los misterios de lo infinito o de la divinidad. ¿No? De tal manera que ese pintor, aunque tenía la técnica, no podía comprender realmente lo que significaba Cristo. Y aquí viene una parte muy importante que tiene que ver con el tema de nuestra conferencia, que es la noche oscura del alma. Eh, lo que hace entonces Cristo tiene un valor simbólico, es decir, tú por ti mismo no puedes. Lo que tú tienes que hacer es alcanzar la purificación y la quietud. Soy yo el que se va a impregnar en el lienzo, en ese sentido que representa el lienzo del pintor, el alma. Pero el lienzo tiene que estar puro, limpio. Lo único que tiene que hacer el pintor es buscar ese estado de perfección espiritual. Y eso nos devuelve al siguiente punto. ¿Eh? ¿Cuál era la imagen en la que estábamos? Ahí está, ¿no? resulta interesante que el icono que estábamos contemplando si sí refleja esa verdad contenida cuál es la verdad que sin abandonarte a la inspiración divina, si no dejas que la inspiración divina fluya a través de ti, en vano trabajas ya le suena verdad? Si no es el señor el que construye la casa, en vano trabajan quienes la edifican. Es interesante. ¿no? El icono se considera milagroso en la medida en la que muestra las maravillas de la creación. Pero la creación no se refiere a algo que haya acontecido en un pasado remoto y que se supone que va a tener un fin después de mucho tiempo. Se refiere a que la creación está aconteciendo todo el tiempo, desde siempre y para siempre, desde lo profundo de todas, las, de todas y cada una de las cosas que nos constituyen. ¿Cómo se representa eso en un icono? Lo hemos dicho a través de los dorados. Los dorados lo que representan es la actividad del Espíritu Santo. Si estableciéramos una vez más la analogía con Matrix, lo que, no, lo que logra ver Neo a través de esos códigos es lo que está construyendo la Matrix. Pero en ese sentido es el mundo falso, digamos. Él se da cuenta de lo que está sustentando la Matrix porque ha alcanzado un nivel de desarrollo espiritual tal que puede ponerse por encima de lo material dentro de la Matrix. En los iconos, los dorados representan eso, la constante actividad del Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa eso? Que ahorita, en este mismo instante, eso está sucediendo. ¡Qué emoción! ¿Me explicó? Desde lo más profundo de todas y cada una de las cosas que me constituyen, hay algo que va más allá de mí y que me conecta con ese más allá. Lo interesante sería tomar conciencia de esa conexión. Y dejar que esa fuerza fluya a través de mí y se manifieste a través de la creación. En eso consiste lo milagroso de un icono no, no porque te lo acerquen te va a quitar el COVID, me explico. Ok. porque se considera? Ah, mira, siguiente imagen. ¿Por qué se considera quiropoyético? ¿Verdadero? Ya dijimos. Siguiente. ¿Milagroso? Ya dijimos. ¿Aquiropoyético? Ahí está. Esta es una de las imágenes pintadas a partir de las visiones que tuvo una de las mujeres más extraordinarias que han transitado por el mundo, Hildegard von Bingen, que fue herbolaria, compositora, teóloga, que no fue. ¿no? Y a partir de una de sus visiones se hace esta pintura donde se ve como en el centro está el todo, la divinidad, y es irrepresentable. Pero alrededor de ese círculo comienzan las vibraciones, esto estaría muy cerca por ejemplo de la teoría de cuerdas, se dan cuenta, ¿no? Comienza esa vibración delicada a partir de la cual comienza a generarse el universo a través de las distintas jerarquías angélicas, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles, ángeles y fop, el mundo material, ¿me explico? Lo cual quiere decir, lo cual querría decir que eso que está ahí está sucediendo ahorita mismo desde lo profundo de, de cada uno de nosotros. Qué emoción, ¿no? Pero uno solo le da crédito al, a lo material. Eso sería tan absurdo como pensar que, digamos, la partitura de una polonesa de Chopin existe por sí misma. Y se nos olvida que hay todo un proceso creador detrás de eso, ¿no? Siguiente imagen. Eh, hemos comentado en otras ocasiones cómo eso se expresa de distintas maneras, pero la gente lo ha trivializado. Por ejemplo, hemos dicho que en la escultura que está de este lado, que es una imagen que me encontré en una calle de Florencia, vemos a muchos angelitos, ¿no? Debajo de la Virgen y cómo sobre ella se erige Cristo, que es la manifestación de lo espiritual y en lo espacio-temporal, pero el recipiente, gracias al cual eso pudo suceder. Es decir, la persona que se puso en condiciones de que eso se manifestara, pues es María, ¿me explico? Pero también hemos rebajado a María a una figura cuasi folclórica y no hemos comprendido su significación trascendente, es decir, ¿por qué fue una elegida? Y a veces consideramos que fue una elegida simplemente sin mérito o cuyo único mérito fue simplemente pues, ser buena, ¿no? No, 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 ya veremos en nuestra próxima plática que... Eh, fue elegida porque hizo los méritos suficientes para convertirse en la vasija a través de la cual se manifestará esa fuerza. Pero ahora, por lo pronto, ¿cuál es la siguiente imagen? A ver si vale la pena. Digo, sí, sí vale la pena, pero eh, aquí lo A ver, dale. Ah, miren qué interesante. ¿Cómo andan en su conocimiento de las ideas del filósofo Plotino? Plot ¿Alguien se rió allá? No se hagan. Plotino es uno de los filósofos más influyentes en el pensamiento cristiano, filósofo eh, neoplatónico, neopitagórico, que le dio forma más profunda tanto a las ideas de Platón como a las ideas de Pitágoras. Y en su tratado sobre el bien y la belleza, ¿no? habla de esto que es fantástico. Dice, este es, en efecto, el único ojo que mira a la gran belleza. Eh, supongo que ya les está resonando en la memoria la famosa película de eh, Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza. ¿No la han visto? Isabel, ¿no has visto La Grande Bellezza? Sí, ¿no? Es una película grandiosa. Y recordarán, podemos ver por un momento la siguiente imagen. Recordarán que cuando Jeff Gambardella cumple 65 años, se da cuenta de lo trivial, intrascendente, frívola, que es su vida. Y cómo después de en su juventud haber escrito una novela que fue maravillosa, se durmió en sus laureles, se abandonó a su gloria y ya no hizo nada que valiera la pena. Pero de pronto hacia el final de la película tiene que organizar una cena en su departamento maravilloso que da al Coliseo Romano, ¿no? y la intención de la cena es hacerle una entrevista a una mujer llamada María, considerada la Santa, que tiene 104 años de edad. Y que entre otras cosas llama la atención porque solo se alimenta de poco más de 100 gramos de raíces ¿no? al día. Es una cosa bellísima. Y de pronto, después de esa reunión, al amanecer está la santa en la terraza de su, del departamento de Yep Gambardella y se han detenido en su viaje migratorio decenas de flamingos. Cuando Jeb Gambardella se levanta y sale a la terraza, queda consternado al ver a esos animales plácidamente detenidos. Y de pronto la santa le dice algo fantástico, sabes que conozco los nombres de todas estas aves. Jeb Gambardella así como que... Okay. Pero hay que recordar lo que hemos dicho muchas veces, el famoso dicho que reza que cuando el sabio señala hacia la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Y si nuestro horizonte de comprensión está conformado por la frivolidad, la materialidad, la afirmación del ego, pues lo único que vas a ver es eso. ¿no? Pero de pronto le va a dar la gran lección de su vida eh, María a Jeb Gambardella, porque de pronto ella, que había leído la novela de Jeb Gambardella cuando era joven y le había fascinado por su fuerza expresiva, le pregunta: ¿Por qué nunca escribiste otra novela? Y Jeb Gambardella le dice: Porque perseguía. La gran belleza. Poca gente sabe que está haciendo alusión precisamente al concepto de la gran belleza de Plotino, es decir, esa belleza trascendente, espiritual. Le dice, porque perseguía la gran belleza, pero nunca la alcancé. Y de pronto ella le dice, ¿sabes por qué me alimento con raíces? Y le dice, no. Y le dice, porque las raíces son importantes. Y entonces le cae el 20 a Jeb Gambardel, en el sentido de, pues claro, nunca pude alcanzar la gran belleza porque la busqué fuera de mí, cuando que lo que tenía que hacer era descender a la profundidad de mis raíces y ahí la iba a encontrar. Es un peliculón, véanla por favor, ¿no? Eh, y entonces regresamos a la imagen anterior, decía Plotino, ¿no? Este es en efecto el único ojo, podríamos decirlo así, que puede mirar a la gran belleza. ¿Qué ojo? Lo va a explicar, dice, pero si el ojo se acerca a la contemplación, legañoso de vicios y no purificado, es decir, sucio, ¿ven? como el pintor que intentaba pintar a Cristo, que es lo que se desprende de la, idea, de la historia, dice, pero si el ojo se acerca a la contemplación legañoso, nosotros diríamos lagañoso, lleno de lagañas, de vicios y no purificado, o bien endeble, es decir, sin fuerza en sus alas para elevarse por encima de lo material, no pudiendo por falta de energía mirar las cosas muy brillantes, no ve nada aun cuando otro le muestre presente lo que puede ser visto, porque el vidente, debe aplicarse a la contemplación, no sin antes haberse hecho afín y parecido al objeto de la visión. Perdón, ahí está la neta del planeta en cuanto a interpretación. Por algo, Claudio Arrau decía, todo verdadero intérprete es aquel capaz de transformarse en lo que no es, es decir, renunciar a imponerle su ego a las cosas y dejar que las cosas lo utilicen a él como una vía de expresión y entonces dice porque jamás dice porque el vidente debe aplicarse a la contemplación no sin antes haberse hecho afín y parecido al objeto de la visión recuerden una cosa no es gratuito oigan de pronto parece que estoy predicando pero en verdad os digo hermanos que no estoy predicando nada no pero recuerden que el inicio de eh, en, en el antiguo testamento en el génesis se dice que Dios crea a su imagen y semejanza la semejanza es espiritual me explico pero el hombre se va volviendo el ser humano se va volviendo desemejante lo que se debería de buscar es la semejanza y ahí dice porque jamás dice porque el vidente debe aplicarse a la contemplación no sin antes haberse hecho afín y parecido al objetivo de la visión al objeto de la visión perdón porque jamás todavía ojo alguno habría visto el sol si no hubiera nacido parecido al sol pues tampoco puede un alma ver la belleza sin haberse hecho bella. Vamos a culminar por hoy de esta manera. Déjenme regresar al origen de nuestra reflexión. ¿no? Comenzamos escuchando precisamente este pasaje del de Salmo Nisidominus de Vivaldi. Pero, cosa curiosa, siempre que pongo ese pasaje, eh, no falta quien lo relaciona con la tristeza, con la melancolía, y lo único que están haciendo es proyectar sus miserables vidas, ¿se me explico? Y sus fracasos emocionales. Y, por favor. ¿o sea, ¿por qué rebajar la obra de arte a esos niveles tan prosaicos, tan palurdos, tan safios, no? ¿Por qué no contemplan por un momento? Me negarán, que es maravillosamente estática y contemplativa, ¿verdad? Hagan por un momento el ejercicio de concebirla como si se estuvieran quedando jetones y jetonas, pero en ese momento en el que todavía no están ni allá ni acá. Cosa curiosa, aunque la obra está en modo menor, no está en sol menor barroco, ¿o no Isabel? No, para nosotros fue sostenido menor. Esos cromatismos vuelven ambigua la modalidad, ¿o no? Miren, otra vez, ¿no? Ya vamos a acabar, ¿eh? Mira, otra vez. A ver, ¿quién dijo ahí? ¿Quién dijo ahí? Piensen en la... pon el principio, pon el principio. Piensen ahora en esas imágenes, pero desde esa perspectiva. Y Iba, van a. Gochis, te estoy esperando. Y van a ver que no es por nada, pero me la rifé. ¿Gochis? ¿Qué pasó? ¿Eh? Ahora la siguiente. Siguiente. Así debió haber comenzado la clase. Piensen en esa idea de. El sueño, pero como de sueño lúcido, ¿no? Yom, pam pam. División ternaria avanza hacia adelante, pero en un tempo, digamos, andante. Que no es eso, claro, ¿verdad? Mira. Wow. Y son los pequeños gestos como que quieren alcanzar. la diferencia entre el bajo y el chero, ¿no? Ahora escuchen el cromatismo desde el tercer grado. Llega la dominante. Wow. El cromatismo vuelve ambiguas las cosas, ¿ves? Por algo, lo primero que va a decir es que es a su amado al que el Señor concede el sueño. Es decir, de acuerdo a la primera parte del Salmo, solo aquel que hace que la espiritualidad corra a través de Él, ¿no? A Él le va a conceder el sueño. Pero no se está hablando de sueño de descanso, el sueño creador. Ahí está. Y por eso va a modular hacia el fruto del vientre. Es decir, a aquel que sigue los caminos y los preceptos de Dios y dedica a Dios sus actos, Dios le concede ese sueño creador. Y como resultado de ese sueño creador, el fruto del vientre, que es el don de la divinidad, ¿ves? Y entonces no tiene nada de triste, ¿me explicó? Es una especie de revelación. Ahí va otra vez, ahora se invierte. Es el cantante el que va subiendo cromáticamente y la que permanece estática es la orquesta. Ahora se suma. Y por eso reflexiona acerca de que es cosa de consideración el fruto del vientre, ¿no? Quién es el vientre, uno es el vientre. Es decir, tienes que convertirte en la vasija apta para que la divinidad se manifieste. Oh. Johannes Brahms decía que cuando se sentaba a crear, le planteaba a componer, le planteaba tres preguntas a su creador. Varum, bojea, bohin. O sea, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Lo cual implica presente, pasado, futuro. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Y él decía que en ese momento sentía lo que de oscuro había en su ánimo. Y cómo podía limpiarse, y cómo entonces las ideas le venían perfectamente revestidas hasta con orquestación. Porque entonces es esa fuerza la que fluye a través de uno. Brahms también decía, y lo hemos dicho muchas veces: inspiración es algo que no nos pertenece, pero es algo que podemos hacer nuestro por derecho propio, como dominando un lenguaje. La parte difícil está en conectarse con la divinidad. Y el sueño es una forma de entrar en contacto con la divinidad. Quiero pensar que el sentido del texto cambia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan quienes la construyen. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los centinelas. Si por demás es, es inútil que os levantéis de madrugada y regreses tarde a descansar y que comáis pan de dolores, pues solo a su amado, es decir, solo a aquel que se hace amar por Dios, porque ama a Dios, dará a Dios el sueño, le concederá esa capacidad. Y aquí es donde entonces ya no parece que de pronto tiene una tía que vende chorizo en Toluca, ¿no? Porque dice, he aquí, don del Señor son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre, como flechas en la mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud, los productos, lo que uno crea, sobre todo en la juventud. ¿no? Porque además, eh, siempre he pensado que el día que el arcángel lea en las grietas de nuestras manos eh, la sentencia inapelable a la que nos haremos acreedores por nuestras vidas, ¿no? ahí van a estar precisamente esos frutos. Me explico lo que justifique nuestra existencia. Y entonces dice. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No se verá avergonzado, o digamos, no sentirá vergüenza cuando hable con sus enemigos a la puerta. Yo les propongo porque qué creen, estamos apenas en la primera parte de la clase, bueno, de la conferencia. Pero si ustedes gustan, tomamos en cuenta sus nombres para una segunda parte de esta plática. Tienen su lugar asegurado, nada más les pasamos la fecha. Y nos vemos aquí para aterrizar todas estas ideas. Opción A, sí. Opción B, no. A. Opción C. No me importa. ¿No? Ok. Entonces, eh, vamos a hacerle así. Sin embargo, creo que con esto hemos más o menos cerrado de manera decente nuestro regreso a eh, estas pláticas de viva voz y de cuerpo presente. Eh, si hay alguna duda existencial, bueno, aquí cerca hay una cantina, ¿no? Muy barata, ¿no? Eh, pero yo personalmente quiero agradecerles una vez más. Además, me emociona mucho porque sé que hay gente ahí detrás de las luces, gente que quiero mucho, gente que aprecio mucho de la superior de música, de la facultad de música, del mismo claustro de Sor Juana, y, y que me ha emocionado mucho, eso es, prendan las luces, ¿no? Y que me ha emocionado, me ha emocionado mucho que estén aquí presentes. Eh, por supuesto, como siempre, quiero agradecer a la rector... Tranquilidad. Quiero agradecer a la rectora de nuestra universidad, a la maestra Carmen Beatriz López Portillo Romano, por su apoyo siempre incondicional, a la gente de difusión cultural, a eh, mi querido eh, Luis Torres, a Mora Maicuri, a, a mi cácaro de ahora que fue gotchis aunque hoy le tocó, le tupí, ¿no? Rudo a la gente de audiovisuales, muchísimas gracias también, pero sobre todo, gracias a ustedes. Espero que con todo, vuelvo a pedirles una disculpa por el retraso, nunca había sucedido, eh, pero les agradezco sobre todo el que me hayan acompañado en estas reflexiones. Muchas gracias. ¡Ah, bebe, oh, be, te, te Guarden, aplausos, aplausos. Bebe. ¿Fecha? Ahí está ya. Que no les digan, que no les cuenten ni mucho menos que se las mienten. 30 de mayo, por favor. Eh, para nuestra siguiente reunión, lugar asegurado para quienes estuvieron aquí. Si no lo van a aprovechar, hablen para cancelar y que sea otra persona la que pueda eh, venir. Ahora sí. Muchas gracias. ¿No?